Muy buenas tardes a quienes se integran a esta transmisión en vivo vía Facebook Live, con la que damos continuidad a esta jornada denominada Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros, como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, SMBC, el Colegio Salvadoreño de Biólogos, COBIES, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTI, de la Universidad Francisco Gavidia, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, ICSEM, el Fondo de Inversión Ambiental, FIAES, el Ministerio de Cultura de la Presidencia a través del Museo de Historia Natural de El Salvador, MUNES, Paso Pacífico, y la Asociación de Estudiantes de Biología, ASEB. Un placer que nos acompañen en esta tarde y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Romeo Marroquín y me acompaña Valeria López. Ambos pertenecemos a la Asociación de Estudiantes de Biología y esta tarde moderaremos esta reunión. Trasladaremos sus preguntas al expositor y trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Esta tarde nos acompaña Guillermo Paredes, egresado de la Licenciatura en Biología de la Universidad de El Salvador. Guillermo ha sido voluntario en el Laboratorio de Entomología de Vectores entre los años 2015-2020, desempeñándose como entomólogo dentro del laboratorio con las colecciones que posee. Participó en los congresos del CONIA 2016 a 2019, PSET 2018, NECONAICIT 2018 y 2019. Colaboró en las investigaciones llevadas a cabo por el Laboratorio de Entomología de Vectores en relación a la ecología del vector del Chagas. Actualmente está realizando su trabajo de graduación de pregrado sobre la distribución geográfica de flebótomos, vectores de leishmaniasis en el departamento de San Miguel, El Salvador, con la intención de impulsar para el Laboratorio de Entomología de Vectores la línea de investigación con el vector leishmania. Además, dirige el estudio distribución del triatoma dimidiuta y trypanosoma cruzi en El Salvador utilizando modelos predictivos de distribución de especies. Colabora en un estudio de análisis de morfometría alar de triatoma y es voluntario en proyecto de monitoreo de parámetros biofísicos de ecosistema de manglar del sitio Ramsar Barra de Santiago, impulsado por Censalud UNES. Ha colaborado como coordinador de contenido de la revista Bioma en El Salvador y esta tarde nos trae la charla titulada La experiencia de hacer un voluntariado como una oportunidad de aprendizaje en la carrera de un biólogo. Bienvenido, Guillermo. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Bien, antes de dar inicio, fijaremos las normas de este evento. Incluye 30 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas y respuestas. Les pedimos que sus preguntas se refieran al tema de exposición exclusivamente y que se hagan en un ambiente de total respeto. Estimado Guillermo, te cedo el espacio para que desarrolles tu charla. Adelante. Muy buenas tardes. Nuevamente agradecido por esta oportunidad que se me ha brindado de poder compartir lo que ha sido la experiencia de ser voluntario. Y a la vez llevarlo a cabo mientras saco la carrera de biología. A continuación les compartiré la presentación. Bueno, lo que les compartiré hoy será la experiencia de hacer un voluntariado como una oportunidad de aprendizaje en la carrera de un biólogo. Como se había mencionado, he podido estar como voluntario para el Laboratorio de Entomología de Vectores, como también en la revista Bioma, y la carrera de Biología, que por claro se encuentra en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Antes que nada, es muy importante, dentro de lo que engloba la palabra voluntariado, hay muchos conceptos y muchas definiciones, pero les presento lo que estoy haciendo. ¿Qué es el voluntariado? Se puede definir como conductas prosociales que no son espontáneas, pero que están planificadas a través de logísticas que se organizan, ya sea dentro de los programas o laboratorios, organismos públicos, privados, para llevar a cabo. Están con un contexto organizacional y lo más importante es que busca beneficiar a otros sin recibir compensación monetaria. Es decir, no presenta un pago, pero
que dichas actividades nos beneficien como una forma de aprendizaje. Entonces, los criterios que hay que tener en cuenta en el momento de hacer las acciones del voluntariado o de un voluntario, voluntad libre. Siempre es muy importante siempre tener organizado todas las actividades que uno realiza, siempre estar llevando a cabo los estudios, es muy importante, como se mencionaba al inicio en la presentación, que estén los entes organizados, donde esté uno llevando a cabo su voluntariado. Motivación no monetaria, lo que les decía, que no debe haber una acción de obtención de recompensas económicas, pero más adelante les voy a mencionar lo que sí es muy importante, que debe tener la experiencia de realizar un voluntariado. Los beneficios para otros, perseguir un bien común y favorecer de forma directa o indirecta, ya sea a familiares o al hogar del voluntariado o a lo que viene siendo la sociedad en sí. Muchas veces cuando hay muchos más criterios en las acciones del voluntariado, pero estos son unos muy primordiales porque el tiempo libre lo podemos invertir, ya sea aprendiendo, entrando a cursos, pero también podemos tener la oportunidad de compartir todo lo que vamos adquiriendo, en este caso en la carrera de biología. Mientras ya vamos sacando las materias, se nos va adquiriendo un conocimiento. Pero este conocimiento, lo importante no es solo guardárselo, sino que compartirlo. Entonces, un punto de vista muy importante del voluntariado que se me ha permitido llevar a cabo, donde he estado presente, es que he podido aplicar todo lo que he visto en la carrera. Muchas veces en la carrera los dan todas las cuestiones teóricas. Lamentablemente, muchas veces, ya sean factores externos o internos, no podemos llevar a cabo lo que se nos enseña en su totalidad, ya sea por el tiempo que no corre muy rápido, limitaciones ya sea de material o equipos, pero que muchas veces otros lugares nos proporcionan. Una cosa muy importante de la motivación no monetaria es que el aprendizaje que se tiene al, al,